ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Apocalipsis 21, versículo 1, nos dice la Escritura: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no es. Dios tiene un cielo nuevo para nosotros los creyentes, y ese cielo nuevo se llama la Nueva Jerusalén, donde viviremos con Cristo eternamente y para siempre. Los dos últimos capítulos de la Biblia están dedicados a esa ciudad maravillosa, a donde viviremos con Dios eternamente y para siempre. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.